Coño, qué estrecho que es esto, ¿eh? Ah, siempre te estás quejando. Oh, un sillón. Ah. Te puedes sentar, anda. Ah, hace tiempo que no he sentado en un sillón. No sabía nada del lugar. Bueno, al menos tengo un techo donde dormir. Mira, ponme un destornillador, por favor. Ah, no. Aquí no hay alcohol. ¿Hay vodka? No hay vodka. No hay vodka. Bueno, da igual, es una porquería. Lo estaba dejando. Ni se te ocurra beber aquí, ¿eh? No hay vodka. Lo que sea. Limón. Me da igual. Me recomiendo el médico. Mira. Estaba pensando en tu madre y en su nuevo accidente. Y me preguntaba por qué habrá hecho una cosa así. Trago. No. Ah, tú prefieres lo otro, ¿eh? Tengo un problema con las dos cosas, ¿vale? Un problema. Debe ser problemático tener un problema, ¿eh? Mira. Ya que sacas el tema de mamá, te quería comentar algo. La noche que se suicidó, había leído algo que yo escribí. Un cuento. Y creyó que trataba sobre ella. ¿Exacto? Sí. Habla de una mujer que tiene dos trabajos y entre trabajo y trabajo busca un par de horas para pasarlas con su hijo. Trabaja como cajera en un banco y como camarera. Llega a casa y atiende al niño. Pero no llega a terminarlo. Iba a escribir como el hijo le agradecía el poco tiempo que ella podía dedicarle. Él no la consideraba una mala madre. Él la quería. Pero no llegué a escribir esa parte. No llegué tan lejos. Y esa es la historia que te cuenta para justificar el suicidio de tu madre. No se la ha contado a nadie, papá. Te lo cuentas a ti mismo. Son las mejores historias. Pero mira, hay algo de todo esto que tú crees que es mentira. Nadie se suicida porque lee un cuento. Entonces, tú podrás escribir muy bien, pero no podrás matar nunca a nadie con tus palabras. Yo, más bien, tengo otra teoría. La gente se suicida porque no se gusta. Más bien se odia a sí misma. Es una teoría interesante, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Crees que mamá se odiaba a sí misma? Resulta familiar el concepto. Sí. Aunque quizá la pregunta no sea esa. Quizá la pregunta no sea por qué se suicidó, sino por qué eligió vivir tanto tiempo.
Mira, me voy a dormir. Eres un cobarde, hijo. Como yo. Como tu madre, que no era camarera. ¡Era puta! ¡Asúmelo! Mira, mira. No te permito que vuelvas a hablar así de mamá. Ella era una buena madre. Y tú eres un desgraciado. ¡Un hijo de la gran puta! ¡Lárgate de aquí! ¡Vamos! ¡Lárgate de aquí! ¡Que te largues, joder! ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡Lárgate! Yeah.